Efraín, un buen judío que apreciaba mucho la amistad y que una noche recibió un amigo que le visitó sin avisar. Aunque Efraín quiso atenderlo, se había olvidado de comprar y salió corriendo a buscar al pueblo un poco de vino y pan. ¡Oh no! ¡Todo está cerrado! ¡Oh no! ¡Es muy tarde ya! ¡Tengo que pedir ayuda en otro lado! ¡Tal vez Jo-Oh me pueda ayudar! Ya frente a la puerta de su amigo, Efraín dudaba de llamar, pues adentro se escuchaban unos ruidos que decían no hay que molestar. Mas tocó a la puerta un par de veces y lo hizo muy a su pesar, pues oyó enseguida un grito que estremece: ¡vete ya y deja de fastidiar! ¡Oh no! José se ha enojado. Ahora nada me dará y no puedo regresar sin un bocado. Tengo que volver a molestar. Mas se repitió la negativa: vete y no me hagas levantar. Es muy tarde, está durmiendo mi familia. Vete a la tienda a comprar. Efraín está desesperado, pues él no quisiera molestar, pero sabe que si no se pone pesado, no conseguirá para cenar. ¡Venga! ¡Ábreme la puerta! ¡Dame un trozo de pan! ¡Que las tiendas esas ya no están abiertas! Y a mi amigo debo alimentar. Después de negarse varias veces y ser molestado varias más, el importunado repartió con creces para ver si lo dejaba en paz. Volvió a su casa el buen judío con su buena cesta a rebosar. Iba muy contento por haber sabido en su petición perseverar. Toma, come lo que quieras, bebé, hay que celebrar. Estoy muy contento de que tú vinieras y de haberte dado de cenar. Feliz acabó este encuentro al calor de la amistad. Y la gran lección que sale de este cuento es perseverar si pides al rezar.